Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados estos, luego es vuestra casa, la casa de Trufaul, en un domingo, que además estoy grabando esto, que son las 8 de la tarde aquí en España. Y nada, hoy me pongo, he hecho un paréntesis en lo que estaba viniendo trabajando, porque me cayó hace un par de días esto en las manos, este tema, y me interesó mucho, más que todo porque me he dado cuenta pues que había mucha gente de mi alrededor, pues que no tenía prácticamente conocimiento de nada de lo que iba todo esto, incluso del misil Poseidón, que también hablaré hoy de él brevemente, del Status 6, que ya hablé yo hace mucho tiempo y que además os pondré el vídeo del Status 6 en descripción para que lo podáis ver, porque fue un vídeo que tuvo pocas visitas para lo que creo que debía haber tenido. Y hoy os quiero hablar del misil Avangard. Un misil que ha sido desplegado este diciembre y que puede viajar muchas veces la velocidad del sonido, concretamente 27 veces, entre 20 y 27 veces es lo que pone Wikipedia y bueno, los militares ponen 27 pues siempre van al tope. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuáles son las armas que viajan más rápido que el sonido? Misiles de todo tipo, sobre todo los que van por el aire, no los que son contra carro, digamos tierra a tierra, pues tampoco no tienen por qué ir tan deprisa. Aviones, también. Me viene a la memoria así rápido el MiG-25 Foxbat, en diferentes versiones, del cual me he podido yo hacer fotos con él. Y también otro avión, pues que también me he tenido la santa suerte de poderme hacer fotos con él y tocarlo, que es el precioso, bellísimo SR-71 Blackbird. Y que, bueno, un avión que fue puesto en servicio en el año 66. ¿Y qué más puedo deciros de él? O sea, realmente ya son un montón de inventos militares que volaban ya más rápido que la velocidad del sonido, o sea, por encima de los 342,2 metros por segundo. ¿Pero por qué os estoy diciendo un poco todo esto? Y es sencillamente porque el sistema este ruso Avangard va muchísimo más allá. Parece ser que realmente es de lo que se dice un game changer, es un cambiador del juego, es un arma que está muy por encima de las otras, un poquito mal que le pese y parece que me paga a mí Lockheed Martin, pero no es así, pero el F-35 es un game changer. Mal que le pese, mal que no le guste, es un game changer. El misil Avangard también lo es. Y es que en marzo de 2018, Vladimir Putin anunciaba a bombo y platillo una serie de nuevo y aterrador armamento de alta tecnología Made in Russia. En la presentación parecía que el antiguo enemigo de los Estados Unidos, en la Guerra Fría, renacía cual ave fénix. Tampoco no es que sea bien así, porque desde que dejó el poder Boris Yeltsin y cogió Vladimir Putin el relevo, la cosa parece que ha ido hacia arriba. Pero hay un problema. Y es que, dada la situación económica del país, poca gente se creyó tales afirmaciones y los que sí medio se lo creyeron, pues pensaron que si había alguna cosa sería parcial, o sea, no sería bien lo que anunciaba, y a medio o largo plazo, o sea, un plazo de 5, 6, 10 años o incluso más. Bueno, si esto era verdad o si esto que decía Putin era cierto, Rusia sería posible que volviera al tope del casillero, no por tener mucho ejército, sino por tener un arma pues, que realmente pues, cambiaba las reglas del juego. Es que al final todo se trata de lo mismo. El Avangard, que hoy nos ocupa este vídeo, sería una de
varias de estas nuevas amenazas al equilibrio estratégico mundial. Y como os he dicho, no fue presentado solo, sino que lo haría con el misil Kinzhal, el Sarmat, el Poseidón, o sea, el Status 6, el Burevestnik y el Peresvet. Vamos a hablar un poquito, porque estas armas son de ataque y defensa estratégica y además muy, muy avanzadas. Vamos a hablar una por una así rápidamente, qué son. Por ejemplo, el Kinzhal, o en traducción se llama Daga, que son misiles balísticos de lanzamiento aéreo o ALBM y que pueden ser transportados por plataformas mejoradas del interceptor MiG-31K Foxhound y los preciosos TU-22 M3. Estos misiles vuelan a velocidades superiores a Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, y pueden maniobrar a lo largo de sus trayectorias balísticas. No son, pues, como una bala de cañón que, desde donde sale con su curva más tensa o más curva, depende si es un mortero o un cañón de tiro tenso, pues les permite tener una alta capacidad de anti-interceptación y poseer un alcance superior aproximadamente a unos 2.000 kilómetros. Pueden montar además tanto cabezas convencionales de ataque como termonucleares, por lo que son realmente una buena arma de disuasión para tener en vuelo y además pertenecer a un primer nivel. Y pasemos a hablar del RS-28 Sarmat, que es en la actualidad conocido en Occidente o en la OTAN como SSX-30 Satan II, y que aún no ha entrado en servicio, por lo que cuando lo haga, pues la OTAN le quitará esta X al SS y será SS-30 Satan II. Se trata de un misil intercontinental pesado que puede cargar entre 10 a 15 ojivas MIR termonucleares y maniobrables, las MARP, o montar hasta 3 misiles del tipo Avangard, que luego más tarde os contaré. Del sistema Poseidón, que hace ya bastante tiempo pues os dediqué un amplio vídeo que os volveré a poner en descripción, aunque no me lo tengáis en cuenta, mi estilo era bastante distinto al de ahora. Pero bueno, resumiendo, que se trata de un vehículo submarino multipropósito no tripulado con propulsión nuclear y armas nucleares a bordo, desarrollado por Rubin, que puede llegar una, bueno, puede albergar pues tanto una carga útil convencional como nuclear, aunque hubo filtraciones, según la televisión estatal rusa, que sería capaz también de albergar una bomba termonuclear de cobalto de hasta 200 megatones que podrían ser llevados a puertos navales, flotas o ciudades costeras de un enemigo para hacerla estallar ahí y tener, pues yo qué sé, 1000 años esa zona inhabitable y que nadie pudiera usarla por la contaminación. Y amigos, hemos hablado del Kinzhal, hemos hablado del Sarmat, hemos hablado del Poseidón y ahora toca hablar del Burevestnik, que es un misil de crucero intercontinental. Bueno, realmente no tiene comparativa a nivel mundial, no hay nada ni parecido ni nada por el estilo, ya que a bordo pues lleva un sistema de propulsión muy pequeño, muy compacto, nuclear. Hace de este pues que el alcance sea una auténtica bestialidad. No ilimitado, como dicen los rusos, porque eso no existe, pero sí realmente de un alcance absolutamente brutal. Puede desarrollar también movimientos muy complejos hasta su objetivo, evitando así pues zonas de defensa antiaérea y misiles para, bueno, ya se sabe que el blanco estará protegido, pero al menos si puedes evitar 3 o 4 zonas que también lo están, muchas más posibilidades de alcanzar tu objetivo final. Algunos dicen, os han atrevido a decir, que es como un francotirador, pero si me permitís el comentario, pues hasta la fecha, o al parecer, las únicas víctimas de este misil han sido los 5 pobres ingenieros de la agencia atómica rusa o Rosatom, que repito, parece ser que eran los que estaban supervisando una prueba de este terrorífico misil en la ciudad de Severodonetsk, al norte del país, el pasado 8 de agosto de 2019. Pero pasemos a hablar ahora brevemente del Peresvet, que según expertos occidentales no se trata de otra cosa que un sistema de defensa láser contra misiles enemigos y aviones, y que ya presta servicio en la actualidad de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sin que haya trascendido demasiada información, aunque sí que se sabe, según el experto militar Igor Korobchenko, director del Centro de Análisis de Comercio Mundial de Armas, que este láser
de combate, pues puede ser utilizado con éxito contra vehículos aéreos no tripulados que tan de moda están en estos últimos años. Al mismo tiempo, su efectividad depende directamente de las condiciones ambientales. Es, digamos, su punto flaco, porque cuando hace buen tiempo, pues nada, no hay ningún problema. El láser funciona a las mil maravillas. Pero con niebla, lluvia, nieve u otros elementos climáticos adversos que además abundan en la madre Rusia, pues puede, pues estos elementos pueden provocar una gran merma de efectividad muy notable e interferir por eso el rayo láser que está emitiendo el cacharrito. Y el experto también agregó que tales instalaciones consumen muchísima electricidad, por lo que es poco probable, o al menos en estos momentos imposible, que su uso pueda ser pues como una herramienta portátil, pues ahora no existe nada parecido, o una pila tan gorda o una batería tan brutal para que pueda llevarlo una o dos personas. En un futuro, sin duda, podrán proteger las bases militares y otros lugares de las incursiones de drones enemigos en su territorio. Y hablemos ahora, señores, del Avangard, porque según lo que informó el ministro de Defensa de Rusia, el último misil hipersónico ya ha entrado en servicio, concretamente en diciembre de 2019. En palabras de Putin, se dirige a un objetivo como un meteorito, como una bola de fuego. Y es que el Avangard sí se trata de un auténtico game changer, de un cambiador de las reglas, y es que es extremadamente difícil el poder interceptarlo. Parece ser que actualmente además no hay ningún sistema, ningún misil tecnológicamente tan preparado, tan avanzado como para poder alcanzar a este que ha puesto en servicio la madre Rusia una vez ha sido lanzado. ¿Pero qué realmente lo hace diferente? Bueno, lo que respecta a especificaciones, pues puede soportar altas temperaturas superiores a 2000 grados centígrados y además cargar armas hasta de 2 megatones de potencia, lo cual es sinónimo de todos a tomar por culo. Así de claro os lo digo. Como inciso, para el que no sepa lo que son 2 megatones, os diré que la bomba atómica de fabricación norteamericana Little Boy, que fue lanzada sobre Hiroshima, vaporizando y matando a 140.000 personas en un ¡zas!, tenía una potencia de 13 kilotones. Un megatón son 1000 kilotones. Por tanto, este misil ruso, donde estalle, pues ya podéis imaginaros que puede causar un daño de 1000 pares de narices. Bueno, podemos decir prácticamente que es 2000 veces la potencia de la bomba de Hiroshima, o sea que imaginaros de lo que estamos hablando. Nada tiene que ver con la bomba Zar, que eran 50 megatones, pero que eso era una cosa pues que ahora mismo es imposible de lanzarla sobre ningún objetivo protegido. O sea, ese avión sería borrado del cielo en 3,2 segundos. Pero un misil que tiene esta trayectoria balística, pues realmente sí se trata de un problema. Según los planes, el Avangard se montaría inicialmente los misiles balísticos del tipo RS-18B intercontinentales y luego, con la entrada en servicio del Satán 2, del cual hemos hablado ya en este vídeo, pues también sería montado en este y sería su principal actor. Putin ha puesto mucha confianza y dinero, del poco que tiene, para cambiar las reglas con este misil de forma triangular. Rusia termina un 2019 realmente convulso a nivel mundial, con una mejora notable de la visión de su poderío militar proyectado al resto del mundo como hecho más destacable. Y de hecho, la entrada en servicio de esta clase de armas sin duda va a obligar a mover ficha a sus adversarios, pues igual que Rusia se encuentra muy atrás en determinadas tecnologías, en otras también va muy por delante de estos mismos. Y el Avangard pone en jaque a gentes muy poderosas de las que no tan solo no les gusta estar incómodas en su casa, sino que además parece que disponen de recursos económicos prácticamente ilimitados para dejar de sentirse mal consigo mismos o en su país. Por lo demás, bueno, no creo que tardemos demasiado en recibir noticias de algún misil anti-Avangard, por ejemplo. Lo que resulta preocupante, curioso y también penoso, parece mentira que lo esté diciendo esto yo, es cómo se dedican tantísimos esfuerzos de todo tipo para matarnos los unos a los otros y, por ejemplo, pues no se dedica
a innovación en medios de transporte, medicina avanzada u otros campos de la ciencia, que de no hacerlo, pues también nos mata. O sea que al final es todo este mundo es como una gran incongruencia. Lo que resulta muy claro es que, aunque estamos en los albores de poder observar ya armas totalmente autónomas, de todo tipo, y de carácter militar, esta es la, bueno, es sin duda la clara tendencia, porque amigos, más tarde o más temprano, todo funcionará de forma automática. Aunque por ahora, mejor seguir supervisando este tipo de armamento tan poderoso por lo que pueda suceder. Lo que pueda suceder, sin que viene un poco a colación, de nuestros errores. Errores, pues, que han sido garrafales recientemente, como el que le ha costado la vida a los 176 ocupantes del Boeing 737-800 de origen ucraniano, y al que quiero dedicar en su recuerdo mi trabajo a nivel general, aunque no puedo dedicar un trabajo específico porque no me parecería bien el hacerlo, porque yo tengo un canal de temática militar y de historia militar, y precisamente a esta gente pues los ha matado un sistema militar de origen soviético, un Tor 1. Y bueno, aunque ha sido una trágica cadena de sucesos que ha llevado al derribo de este aparato, pues nada, yo me gustaría guardar unos segundos de silencio para esta gente. Y sin nada más, pues me despido deseándoos que paséis un feliz inicio de semana. Y nos vemos muy pronto. Unos segundos de recuerdo para esta pobre gente. Un saludo. Chao, chao.